Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. There's a slope up there, so we can take it up. If I ask for video analytics, four people counting? So we identify five people. We're sick and we're carriers of this virus. We are delivering this to your doorstep. We're not essential if we're doing that. So what I stood up for is for us to save humanity. There's 600,000 employees nationwide, 800,000 employees worldwide. God forbid we're carriers of COVID-19. So Amazon's a fairly new company. It evolved into what it is today. It wasn't always around. When I grew up as a kid, I went to the grocery stores. The grocery stores are still here. The mom and pop stores are still here in our communities. We can support them. I understand there's a lot of senior citizens and elderly that may need things delivered to them. But there's still other options out there that still exist. Why do we have to give it to a company that doesn't care about their employees or their health or their well-being? Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Миллионы павших не увидели, не дождались победы, отдали своей жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. Für meine Eltern war Europa Frieden, für meine Generation ist Europa Freiheit und die Herrschaft des Rechts und für meine Kinder ist Europa Zukunft und Weltoffenheit. Als mensen mij vragen waarom samenwerken in Europa, heb ik een simpel antwoord. Vanwege onze banen en vanwege onze veiligheid. Európska únia je síce niekedy možno trošku zdlhavá a komplikovaná, ale zároveň nám dáva pocit bezpečia a istoty. Η θέα Ευρώπη έχει ελληνική καταγωγή. Συνεχίζει να ταξιδεύει στις χώρες μας και να προστατεύει την Ήπειρό μας. Individual freedom, equality before the law, and our unique model, which is based on the social market economy. Ευρώπη miluju a mám v ní spoustu přátel. Pienso en Europa como nuestra casa común, como nuestro hogar, nuestro refugio. Europa aus der Krise der Pandemie, aus der Krise des Coronavirus gestärkt hervorgeht. Dafür wird Deutschland seinen Beitrag leisten. So gesichert Europa. It's savon, more water, the lotion, more water. No water, no more fillet. I am 13 years old. I live with my family in Muya camp. We live in tents and we sleep here too. This is where we sleep. We don't have enough place to sleep, so it's very bad. En los experimentos que se han hecho en sitios culturales muy diferentes de la renta básica, tanto en Europa como en América del Norte, como en Asia, como en África, no se puede establecer una relación directa en que quien recibe una renta básica ingresa menos en el mercado de trabajo. Lo que sí lo hace es unas condiciones de mucho más libertad. Eso es interesante y por esto aumenta. Esto sí que es algo constante de todos los experimentos. Aumenta o mejora mucho la salud mental de la gente. El no tener la angustia cotidiana para encontrar un trabajo de mierda, normalmente, que a veces ni se encuentra este trabajo de mierda, la gente es mucho más libre para elegir qué tipo de trabajo quiere hacer dentro de los tres posibles y dentro de los tres posibles entre
voluntario doméstico y asalariado o remunerado, dentro del remunerado, en mejores condiciones, evidentemente, que sin una renta básica. Y una cosa súper importante, donde yo creo que está, la, si quieres, la beta de optimismo que podemos tener hoy. Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una experiencia política compartida por todo el mundo. Es decir, con sus declinaciones locales, sin duda. Pero que hay un fondo común que podemos hablar ahora con un tipo de Singapur o de Sudán y hablar de esto. Eso es un potencial político de la leche. Por ejemplo, en lo que decía Elena, hacer cosas pequeñas. Va a haber que hacer cosas pequeñas. Pero claro, la cuestión está, cuando tú peleas por la vivienda en tu barrio, saber que eso tiene un entronque global le da otra dimensión. Es un poco lo que siempre llevamos diciendo de lo global, lo local. Bueno, pues ahora realmente hay un entronque. ¿Eh? La huelga de alquileres se va a hacer también en Estados Unidos, por ejemplo. İnsanca yaşamak için çok paralel ödüyoruz. İş istiyoruz, çoplanıyoruz. Aş istiyoruz, çoplanıyoruz. Parasız eğitim istiyoruz, hapishanelere atılıyoruz. Ama boyun eğmiyoruz. İşte bu alanları dolduran yüz binler bunun kanıtı. Boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz diyoruz. Thank you.